Ok, ahora paso siguiente, que es para cargar todas las líneas de tinta. Vamos a usar esta jeringa con estos picos especiales que tienen acá. Y vamos a servirnos del tanque de desperdicio que se encuentra aquí en la parte interna de la cajita de donde están las tintas. Tenemos que llenar todo el sistema porque todas las mangueras están llenas de aire. Bien. Solamente para por el desastre que vamos a hacer, saco, me sirvo de esto que trae la impresora, pequeño frasco donde recoge los residuos, y aquí entonces vamos a ayudarnos a sacar el aire de las mangueras. Muy bien, ¿cuál es el proceso acá? El proceso es servirnos de la inyectadora como un émbolo para extraer el aire que se encuentra en las mangueras, utilizando este pico anaranjado que trae él. Entonces comenzaremos con estos reservorios que nosotros tenemos acá, con estas válvulas que nos permiten a nosotros ver. La primera dice que es la amarilla. Ella está conectada al tanque amarillo, o sea que no tenemos ningún problema. Si aquí esté en otro orden, no importa, el orden ya está establecido según la manguera. Sacamos esto, que era como los cartuchos de antes. Y si ven acá, tenemos esta pequeña válvula gris. Vamos a colocar esto dentro de la válvula gris y a halar para que se llene todo el sistema hasta que se nos llene un poco la inyectadora. Y ya está listo. Y luego lo volvemos a colocar. Que el primero que usamos es del amarillo, y toda la línea que viene desde el tanque de amarillo se llena con la tinta y cae acá en lo que vendría siendo el cartucho que anteriormente se usaba. Déjenme hacerle esto más cerca para que lo vean. Lo único que tienen es que sacarlo, y una vez que lo tengan afuera, aquí lo tienen, este cartucho está vacío, y ahí tienen la valvulita donde introducen el pico anaranjado de la inyectadora. Ah, entonces, ¿para qué sacaste el frasquito? Para quitar el excedente y botarlo aquí. Listo. Vamos a volver a repetir el procedimiento. Entonces, pico. Ya tenemos afuera este que viene siendo del color negro. Válvula. Introducimos. No tan duro, suave, muchachos. Y alamos. Y volvemos a colocar en su sitio. Por último, pero no menos importante, es purgar también el retorno. Como tal que no haya aire acá para que pueda funcionar. Y así ya cargamos la tinta en nuestra impresora DTF. Bueno, ahí la tienen. Líneas purgadas, sin aire. Muy importante, porque lo que agarra aire, entonces empieza a trabajar en seco el cabezal. Entonces van a tener problemas. Y bueno, todo lo que es la parte de las líneas de tinta sin aire. Y el colector y la línea de retorno que también está sin aire. Continuamos.